pez en un pequeño país, donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar. Y le dijeron: vas mal, muy mal, eso no se hace. Tienes que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar. Y le dijeron: vas mal, muy, muy mal, eso no se hace. Tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar.
si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita. Y es mejor estar fuera de control, fuera de control, fuera de control, fuera de control. Y es mejor estar. Pero nada de eso va a ocurrir porque Trevelense va a pagar muy caro la inflación expresiva. Pase de Gómez a Nasta. Miren el tiempo que tiene Nasta. Miren el tiempo que pasa. Mira al asistente. Está totalmente solo. No tiene ningún jugador de Trevelense cerca. Puede acomodarse y definir cruzado para el 1-0. Esta gravísima distracción defensiva de Trevelense. El que queda enganchado es el juvenil Lucas Rosa por el sector derecho de la defensa y Bruno Nasta, que resuelve bien dentro del área, empezando a vivir una tarde seguramente inolvidable para el joven jugador de Atlético, que más allá de muchas bromas que se hacen con su apellido, estuvo realmente encendido, sobre todo en esos 20 minutos, últimos 20 minutos del primer tiempo. Allí está el pase de Iván Gómez. Queda enganchado y habilitando a todo el mundo el jugador de Trevelense. Pero fíjense lo que tarda en reaccionar la defensa de Trevelense. Queda solo Nasta con tiempo para de Atlético San Jorge. Un Atlético San Jorge que solamente 6 minutos después, en esta jugada que arranca en los pies de Nasta, recibe la recuperación de la pelota de Gómez. Nasta juega con Gastelú con Kuberli, el centro, y miren lo solo que aparece otra vez el 7 de Atlético San Jorge. Otra grave distracción defensiva de Trevelense, y en el minuto 31 el partido pasaba a tener una diferencia de 2 goles favorable a Atlético San Jorge. Celebración para Bruno Nasta, que insisto, recibe el pase en el inicio de la jugada de Iván Gómez, que recupera el balón, se lo da al 7, el 7 juega con Gastelú, Gastelú abre hacia la izquierda, hacia Kuberli, el centro ante una defensa mal parada, totalmente mal parada, que se queda mirando la pelota y no mirando después del pase de Casañas, y se queda con el intento de Trevelense. Nasta se la baja a Romero. Romero aprovecha ese espacio del que tanto le hablé en el partido. Romero manda el centro, rebota, le queda a Romero. Va a volver a mandar el centro, el número 8 de Atlético, pero bajo, hacia Gastelú. Aguanta y el pase atrás. Buen movimiento de Nasta, se hace el espacio, retrocede unos metros para recibir en soledad y define bien para poner el partido 3-0 y empezar a liquidar la historia. El jugador Rolón no podía conectar la pelota con su pie, el 10 de Americano, y por eso llegaba Romero para cortar, y Atlético definiría la historia en esta jugada, que se ensucia un poquito en el remate de Nicolás Angelinetti, pero que habla de un contraataque muy efectivo para Atlético San Jorge. La armó, la gestó por el sector izquierdo Mauro Albertengo. Centro atrás para Nicolás Angelinetti, que prueba al arco. Su disparo se desvía apenas y con un gran olfato de goleador, Bruno Nasta pesca el rebote allí en el área, y con el arco a su disposición y con un turco casi sin chances, pone el 1-0 que ya no se iba a modificar hasta el final del partido, y Atlético San Jorge se convertía en el ganador también de la segunda final y en el ganador del título con autoridad.